Este estadio le genera a todos los niños, a las niñas, a los jóvenes y a los adultos la posibilidad de tener un escenario en muy buenas condiciones, de muy buena calidad, y que con las obras complementarias que pronto empezaremos a hacer en este estadio va a quedar una de las mejores obras de esta Antioquia, la más educada. Es importante para toda la comunidad de Puerto Berrío. Desde hoy se hará inicio para todos los entes deportivos de Puerto Berrío, porque aquí también tenemos pesas, tenemos para hacer aeróbicos, fútbol. Entonces la gente está muy contenta porque ya se abre un espacio más para los niños, para los jóvenes de Puerto Berrío, practicar el deporte. Finalmente sí se puede invertir recursos en los niños y en las niñas para que tengan un proyecto de vida como el deporte. Hoy es muy significativo poder recoger como esos frutos que hemos venido sembrando y que el Centro de Iniciación empieza a trabajar desde el 2012 en este municipio. Hoy se ve grupos consolidados, hoy se ve un monitor con toda esa fuerza de lo que necesitamos, de no sacar deportistas, sino de hacer un acompañamiento a los niños y a las niñas en procesos de habilidades para la vida, en que los niños empiecen a crear su proyecto de vida independiente que sea en el tema deportivo. Es algo muy importante aquí en Puerto Berrío que todas las personas practiquen cualquier deporte. Aquí en este estadio se va a dar prácticamente el ingreso a todas aquellas personas que les gustan practicar cualquier clase de deporte. Soy antioqueño toda la vida, de la chagua, de la chagua, de la chau, chau, chau. Soy antioqueño.